Indie Lovers, haciendo el indie cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Scanner FM. Suena como no, Carlos San es nuestro invitado de hoy, invitado estrella, que lo tenemos aquí, recién llegado de México, Carlos, que lo has petado allí, ¿no? Estoy bajón y me he borrado Instagram sin querer, ya ni México ni México, no va a quedar constancia de que he estado allí. Si no está en Instagram, si no has estado, ¿sabes? Es como si no existiera, ¿no? No, pero sí, ha ido muy bien allí, hemos hecho 4 conciertos, en Ciudad de México 3, que tienen un poco la peculiaridad de que se vendieron las entradas en 20 minutos cada uno. ¿De todos los conciertos? Sí. Fue como un shock, porque claro, de no saber qué iba a pasar allí, a de golpe pasó eso, que está muy guay, porque es una sala que es como Apolo, al fin y al cabo, o como la BAT, que es una sala de más de 1000 personas. Así que llegamos allá a México aterrizando como, bueno... A lo grande. Con una ilusión, más que como estrellas, que como una ilusión muy grande y como, bueno, viviendo ahí unos días súper intensos y ya estamos aquí de vuelta... bajando un poco del punto este alto de la montaña rusa a la realidad de limpiarle las cacas al gato, ¿no? Pero todo bien. ¿Y el jet lag cómo lo llevas? ¿Ya recuperado? Bueno, el primer día palmé porque llegué aquí a España y al día siguiente tocaba en Gijón, entonces me pasé como entero durmiendo, yo qué sé, 60 horas y entonces fui como in extremis a Gijón, pero allí en Gijón, pues bueno, ya enseguida habiendo un concierto y pillando un poco el calor de allí, pues volvimos un poco a estar en sí. Y lo bueno es que, claro, que no ha sido volver y acabar de girar, sino que aquí todavía quedan conciertos. Vamos al Interestelar este finde, el siguiente vamos al BIME en Bilbao y luego pues hay un par de findes más todavía con conciertos en... Creo que quedan todavía casi una decena de conciertos, o sea que todavía no se acaba la cosa como para que me entre la depresión. ¿Qué pasa en México que las bandas españolas están triunfando tanto últimamente? No sé, yo creo que allí hay mucho público también, ¿no? Al final en España... Gente escuchando pop alternativo, rock alternativo, pues no hay tanta, ¿no? Aunque nos parezca que sí, realmente no hay tanta y hay mucho grupo, entonces todo queda muy repartido. Si os empezáis a dar cuenta, pues tampoco hay tanto headliner español últimamente, sino como que hay muchos grupos que escuchan mucha gente y está más diversificado. Y hay menos público quizá en comparativa con México, que de golpe pues hay un montón de gente consumiendo música con gustos diferentes. Luego también me da la sensación de que son más democráticos, ¿no? Allí pues no dependes tanto de estar en un festival ni de estar en radio, sino simplemente de que les gustes y bueno, eso hace como que grupos que aquí sí que están mucho en festivales luego allí no tanto, y grupos que no han sonado en radio aquí nunca, pues allí de golpe sí porque conectan, y bueno, hay una serie de circunstancias diferentes a estas que hacen que un grupo pues lo pueda petar allí más o menos. Pero bueno, al final es una cuestión también de habitantes. Que también, no sé si ahora también se está convirtiendo como en una opción para los músicos de aquí, que igual hay muchos festivales, como dices, hay mucha, no sé si saturación o exceso. México, Argentina, es como otra alternativa también para... Bueno, yo creo que como alternativa está bien, porque puede haber cosas que igual aquí no lleguen tan fácilmente por la saturación de grupos y que allí sí. Pero creo que es un poco falso este mito de que cualquiera como que puede funcionar allí, porque luego hay muchos grupos que están yendo muy seguido y que tampoco alcanzan lo que tienen en España, ¿no? Entonces yo creo que México tiene un carácter diferente, un gusto diferente, en el que, bueno, pues hay que probar y tantear, pero que, bueno, creo que sí que es realmente un gusto diferente al español, si no, no se entenderían algunas cosas. ¿Y el público es muy diferente? ¿Es más apasionado, menos? Joder, pues allí te vienen a buscar al aeropuerto. ¿A lo grande? Ahí hice una firma de disco y en la firma de disco se vendía merchandising falso. Era como cosas que aquí... ¿Compraste algo o no? Hombre, sí, por supuesto, me llevé un par de sudaderas para regalar aquí a los compromisos, ¿no? Pero sí, claro, de golpe allí la cultura y la música la tienen en un punto muy elevado, ¿no? En su escala de valores. Es decir, aquí quizá para nosotros pues no vas al aeropuerto si no viene Messi. Pero allí no, allí viene cualquier cantante o alguien que todas estás escuchando sus letras y que forma parte de tu vida y lo vas a buscar y quieren las camisetas con todo lo que ponga sobre ti, y de golpe hay como una unión artista-público que es mucho más intensa y apasionada. Y quizá es uno de los motivos por los que allí funcionan los proyectos quizá que tienen un carácter más arty.
me refiero a que tienen como una personalidad artística más distinguida, ¿no? Que si es quizá un grupo más clásico en el que no hay tanto protagonismo a nivel de letras, les pasa un poco más desapercibido, pero en cuanto a las letras tienen un valor, un peso importante, pues sí que les llama la atención. Y bueno, y por ejemplo, el otro caso, pues por salir del mío sería el de Love Lesbian, que Love Lesbian es un grupo carismático con letras de peso y allí les va muy bien también. Es decir, que es un público diferente, te acogieron muy bien, pero aquí en España tampoco te puedes quejar. También no, los sold outs también. Es estupendo, no viene nadie al aeropuerto, ni mi madre, pero... Bueno, y es alguien. También tenemos muchas cosas que hacer los españoles, ¿no? Que estar aquí como prohibiendo toros, ahora volviéndolos a poner. Pues, estamos muy ocupados. Estamos muy liados. No, pero me refiero viendo la lista de conciertos de este último año, también hay muchos. He tenido suerte que no coincidiera con elecciones ninguno. Que es difícil, porque tanto, prácticamente cada día hay una semana sí, una semana por tanto no. Han ido bien, pero bueno, si sigue habiendo elecciones llega un punto en que igual no viene nadie, no sé. Sí, muy bien, pues ¿cómo no sé si te esperabas este sold out tanto en México como en España. ¿Cómo interpretas un poco la carrera que estás llevando, esta trayectoria? Me lo esperaba más. Sí, sí, es que... Igual me esperaba más en México que en España. En España ha costado más porque... Bueno, por lo que te decía, que hay mucho grupo y también mi propuesta pues al final era un poco rara. Y en España, yo cuando voy allí a México, paramos de hablar de México con esto, pero sí que es verdad que ahí los grupos se distinguen mucho unos entre otros y todos comparten la misma escena, pero son muy diferentes entre sí. Y sin embargo, en España sí que es verdad que los grupos nos parecemos mucho más los unos a los otros. Y bueno, en mi caso que era como un poco distinguido, porque tenía como cositas así medio rapeadas y la propuesta pues no era de rock tan clásico, que aquí al final lo clásico es lo que al final tira, sino como tenía algunas cosas más tropicales y más divertidas, incluso irónicas, que al principio se me culpaba un poco de no ser muy existencial, ¿no? De no estar llorando, llorando lo que hay que llorar en España para triunfar en las canciones, que por lo visto hay que llorar mucho. Entonces claro, como yo tenía unas canciones ahí como medio divertidas y estoy bañándome en tu piña colada y por ahí... La gente decía, ¿y esto qué? Y que decía cositas un poco hot. Pues claro, al principio que como costó, pero luego cuando llegó el público que ya era un poco más joven y llegó un poquito más abierto, dispuesto a... Pues ha funcionado bastante bien y todos los festivales pues hay una energía, hay un público increíble y estoy muy contento de haber superado pues quizá esa barrera que tenía yo de ir a una sala muy grande y pensar, bueno, es que con las cosas que estoy contando yo, que no son las que se cuentan siempre, pues nunca voy a llenar esta sala, ¿no? Y al final lo hemos conseguido y eso pues me enorgullece mucho. Pero juegas además un poco con la ambigüedad, ¿no? Porque Carlos Sadness, Carlos Tristeza, sí, pero luego es que tienes letras... Es para despistar totalmente, ¿no? Es un poco para hacerte el guay, es para hacerte el emo. Bueno, eso ya quedó en el 2007. Pero además, tus inicios fueron más del rap, hip hop. Hemos leído que te fuiste a Los Ángeles y ahí decidiste un giro que... Pensaba que ibas a decir que tus inicios fueron más emo. No, sí, a ver, yo en realidad ahí siempre tuve grupos de pop y por ahí, pero también hacía cosas de hip hop y fueron las que funcionaron a nivel de redes y por ahí, pero entonces cuando empezaron a ir muy bien, pues también yo mismo me dije que no era lo que quería hacer, que yo quería hacer otra cosa y entonces pues empecé a dar un giro. Y lo de Los Ángeles pues es como, bueno, al final en la vida pues haces viajes que marcan un antes y un después, porque también cuando sales un poco de tu círculo y te vas a otro sitio y te mueves con otra gente y ves otros colores y comes raro y haces popó raro, pues también tu cabeza se pone... No sé si preguntarte qué comías en Los Ángeles para que salieras... Pensaba que le ibas a preguntar cabello qué color hacías el cabello de ángel todo el día, ensaimadas. Pero no, pero sí que es verdad que... Pues aquí que en México me ha pasado también un poco lo mismo, pues vengo de México pues con ideas para el disco pues diferentes, pues... Yo creo que es un poco la consecuencia de vivir emociones en un sitio lejano a casa y distinto, pues te remueve a todos los niveles. Y uno de esos niveles pues puede ser el creativo también. Y bueno, pues sí, pues yo creo que al final es natural, ¿no? Que viajamos y en esos viajes nos pasan cosas y pensamos cosas distintas. Bueno, y hasta entonces habías colgado tu música en internet. ¿Cómo fue ese proceso de...? O sea, que me preguntabas por el popó. No. Tenemos la curiosidad, ahora pondremos una canción y te lo preguntaremos fuera del micro. Haremos un documental ilustrado. Sí, pues... ¿cómo viviste el proceso este del cambio? Porque claro, mira, y tus inicios eran hip hop, sí. De repente... Para mí el inicio es MySpace. Entonces, MySpace fue una plataforma muy guay porque nos hizo entender que había más gente de la que pensábamos escuchándonos y que podíamos ir a otras ciudades a tocar y que viniera gente, aunque no fuera algo tan llamativo como ahora,
pero sí que era llamativo para mí pues poder salir de tu ciudad, ir a Sevilla y que hubiera gente, ¿no? Pero es cierto que cuando tomé la decisión de cambiar un poco la onda del proyecto, asumí que corría el riesgo de empezar de cero. Sí que utilicé las redes para comunicar que iba a empezar una nueva historia, pero bueno, tampoco era como ahora que todo el mundo pues sigue a sus artistas, sino como que era algo un poco nuevo y mucha gente se quedó por el camino, evidentemente, y hay gente que aún a día de hoy, que es que igual hace 5 años o 6, dice, ah, pero tú hacías, era ya esto, ¿no? Y como que te encuentra ahora. Pero no pasa nada, para mí el hecho de haber vuelto a empezar es algo como que me ha llenado como de ganas, ¿no? Y de ilusión, y siempre me gusta tener la sensación de que estás en el momento de crecer y que estás en el momento de ampliar, ¿no? Nunca me gustaría pensar que, ay, mira, he llegado a un punto muy alto y ahora todo lo que va a venir ahora no me va a sorprender, ¿no? Me gusta que siempre pensar que estamos como al principio de algo. Y además tus inicios era la ilustración, ¿no? Entonces, o sea, ¿eras ilustrador? Sí, pero no, al final eso es desde ¿eras, desde eras músico a la vez? Sí, pero bueno, yo he dibujado desde pequeño y, uh-huh. Y en ese sentido... también hablar de inicios para mí es como hablar de mega inicios, es de siempre de pequeño pues dibujé y me gustaba dibujar y en clase era el que dibujaba y hacía pues cómics con los compañeros y todo este rollo y bueno, trabajé un poco de eso, trabajé en publicidad, pero llegó un momento en que la música pues ocupó un espacio muy grande y no he podido desarrollar todo eso a nivel profesional, pero porque también creo que la música ha conectado más conmigo, ha conectado más con la gente y me ha hecho llevar una vida que me apetecía y al final pues de lo que se trata es de ser feliz y si a la música pues me hacía más feliz que la publi o la ilustración, pues bueno, tomas más ese camino y ya está, te contesté. Ahora hablaremos también de otras publicaciones okay. Próximas que tienen que ver con la ilustración de Carlos Sanz. No me iba a enrollar. Pero vamos a escuchar uno de los temas de Carlos Sanz. Hoy es el día que nos viene a visitar. Pues si hoy es el día, pues lo celebramos. Muy bien, pues seguimos hablando con Carlos Sanz, recién llegado de México en este año en que no ha parado. Ahora nos lo decía fuera de micro. Carlos, estás a punto ahí de reventar, o sea, ¿cuándo cogerás un poquito de aire? No, ya reventé. Reventé para el concierto en Madrid de hace una semana, dos semanas. Ya el cuerpo llegó un momento y me puse malo. Yo nunca me constipo ni me pongo malo, pero ese día ya estaba como me dolía todo. Hice el concierto ahí gracias a la magia de los medicamentos, pero al día siguiente teníamos el FIZ de Zaragoza y al día siguiente volábamos para México y los primeros días y el viaje y todo estaba muy mal, pero porque al final un concierto no es solo la hora y pico que estás tocando, que sí que es verdad que es mucha energía y mucha adrenalina, sino al final es una carga psíquica, emocional, también he hecho muchos conciertos en fin de semana y entre semana estaba acabando el libro del que ya hablaremos cuando hablemos y también era un poco de situación de estrés y muchas horas de furgoneta porque al final todos los festis que han habido pues unos están muy lejos de otro y yo creo que al final el cuerpo llegó un día que dijo, mira, o te estás en la cama dos días o de aquí no te mueves y sí, estuve ahí un poco chungo, pero ya está, ahora todo genial. Pues es lo que va a decir, muchos conciertos, muchos festivales y encima preparar un libro de ilustraciones que sale nada, ya en sí, noviembre. Que al final pues se me echó el tiempo encima y entonces pues las noches me las pasaba dibujando, entonces me levantaba tarde, ya comía con poco hambre, por la tarde tenía que hacer alguna cosa, entonces yo creo que no he adelgazado más porque no he podido, pero... Que no te vamos a ver, Carlos. No. Estamos hablando ya de... ya estoy en fase de recuperación totalmente. Anatomías íntimas, este libro ilustrado que sale el 8 de noviembre. Así es. ¿Qué se va a encontrar la gente ahí? Pues es un catálogo de popó hecha durante... No, es un libro que... Tendría su salida, ¿eh? No, sí, ya, eso seguro, es una idea. Hay gente pató. Hay gente pató. Pero es un libro que reúne, digamos, como 70 aproximadamente historias o frases o canciones que no han sido canción de este último año, pues ideas creativas que todas están vinculadas a una ilustración. Entonces digamos que es un paseo por ilustraciones en las que todas están vinculadas a un pequeño texto o a un texto en prosa, otros en verso y otro que podría ser una canción o que simplemente es una frase. Entonces es un paseo así como por el imaginario sadness. Y si tú tuvieras que definir, ¿qué sea? ¿Artista, cantante, ilustrador,
Pues es que no sé. Que se, o todo. Es muy complicado esto. Cuando me lo piden ahí en Twitter que te pongas la biografía, yo no sé. A ver, a mí me gustan las cuestiones creativas desde siempre, por eso pues vengo a la publi, hago canciones e ilustro, y si me gusta escribir, entonces me gusta la creatividad en sí, y me siento más creativo que músico en sí, porque tampoco pues soy un excelente, un virtuoso guitarrista, ni, o sea, sí que toco varios instrumentos, pero los toco como por la necesidad de tocar y de expresar y de componer, pero no más allá, como que no quiera convertirme en un gran músico, en un virtuoso de nada. Simplemente me interesa el virtuosismo de la palabra, de la creatividad, y entonces para desarrollar eso pues hay muchas técnicas en las que mejor me lo paso es en la música, y pues ahora mismo simplemente pienso que sí, que soy cantante, porque es lo que me ha tocado y porque es algo que me ilusiona y me hace muy feliz. Entonces sí que estoy cómodo con esa etiqueta, aunque bueno, para mí los cantantes pues son otro tipo de cantantes, ¿no? Gente que son intérpretes y que cantan increíble, y que apenas algunos de los músicos de festivales, si nos juntáramos todos, conseguiríamos cantar como ellos. Aquí, por lo tanto, tiene cierto respeto, ¿no?, esa palabra. Pero bueno, si luego hay gente que se pone pues influencer, media, blogger y de todo, pues, es con etiquetas, pues, ¿no?, cantante para adelante. Pero este es un debate que está ahora mismo de actualidad con lo del premio Nobel de literatura de Bob Dylan, ¿no? Ah, ¿dónde sí, está la, eso, ¿no? Me parece muy bien, porque al final Bob Dylan, o sea, bueno, además de cantante, pues es, él escribe, ¿no? Por lo tanto, una persona que escribe, ¿por qué no puede ganar un premio así? Entonces, para mí está muy bien que lo gane Dylan, y ojalá pues otros letristas, cantantes, pues puedan aspirar a ello, porque bueno, al final tenemos una responsabilidad en la lírica que es muy importante. Yo creo que es un paso muy acertado el de Bob Dylan. Tú lo decías ahora con Anatomías Íntimas, son textos que a lo mejor no han entrado o no te han servido para hacer una canción. ¿Tú cuando haces un texto tienes claro, no, estoy haciendo un texto para una canción, o no, este texto lo voy a derivar más por aquí y le voy a acompañar? No, muchas veces no tengo claro, porque hay veces que escribes algo pero que es muy difícil musicarlo, o que igual musicado pues no tendría el sentido o la fuerza que tendría de otra forma, ¿no? Y de hecho también pienso que a veces hay canciones mías que si las sacara de la canción pues dirías, hostia, esta letra no me dice nada si la leo, pero gracias a la melodía pues adquieren una magia que es la música, que al final es la unión un poco de melodía y letra, y eso a mí es algo que me parece muy, muy interesante. Y antes nos decías que más o menos que te quedan todavía conciertos. ¿Los planes de futuro a corto o medio plazo de Carlos Sanders por dónde pasan? Aparte de descansar después de esta... No, pero es que no voy a poder descansar, porque... ¡Que le dejen descansar, coño! En noviembre sale el libro, entonces haremos algunas firmas, presentaciones del libro durante noviembre. Luego en diciembre retomo unas ciudades que se habían quedado pues descolgadas de la gira, las que no había podido ir, que están en mi web, que son, bueno, ahí está Alcalá de Henares, está Valladolid, Salamanca, está Almería, Granada, en Galicia también estaré, y luego pues enseguida viene la Navidad, y en enero pues tengo un single nuevo que publicar, que estoy haciendo con una colaboración con otro artista. Y que bueno, que ahora que arranquemos un poco el 2017, que sí que será el año en el que seguramente tenga un disco nuevo, y hasta que salga el disco pues creo que descansaré si puedo y si los festivales pues me dejan, aunque luego me llaman de un festival y voy como un loco, o sea que... Vamos, que no vas a descansar, ¿no? No, tienes que preparar disco, colaboración. No, pero ¿sabes qué pasa? Que este año he hecho 20 y pico festivales y ya he dicho que eso ya es el último año que lo hago, no porque no me guste, porque me encanta, pero el otro día pues iba a Gijón, que no había tocado nunca en Gijón, y por la calle la gente me decía, te voy a ver esta noche y va a ser la cuarta vez que te veo. Es como puede ser que una persona de Gijón, que es una ciudad en la que no has ido a tocar nunca, alguien te diga que es la cuarta vez que te ve. Pues porque has estado en millones de festis, claro. Entonces pues creo que quizá el año que viene pues puede ser un año de estar un poquito más contenido y estar en menos festis, y que la gente tenga luego ganas de verte realmente y no haya tenido un abuso tuyo, por lo menos hasta que no saque un disco nuevo, porque ya al final es una sobreexposición que veo innecesaria. Has dicho en una frase anterior, colaboración con un artista. ¿Qué artista? Además he dicho con un artista, sí, que lo digo rápido para que no sepas si es uno o es una. Una, exacto. Digo, qué puñetero. Un artiste. Una pista, danos una pista. Pues no es tampoco muy conocido en España, porque va a ser un tipo mexicano, pero sí que la gente que lo conoce aquí en España está como bastante entusiasmada con él, y yo creo que a la gente que le guste mi música le va a gustar también la suya, por lo tanto es una de esas colaboraciones que hacen ilusión, porque sabes que la gente descubrirá cosas nuevas que le van a gustar.
Bueno, ahora nos pondremos a hacer un Google a buscar cantantes mexicanos, a ver... De rancheras. Candidatos a colaboración. Sería lo suyo, ¿eh? Carlos Sanes haciendo rancheras. Oye, pues sí, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Pues no. Si he hecho hip hop, pues ya lo sé. Sí, sí. Ranch hop. Llegamos a la parte final de la entrevista, pero okay. Yo, evidentemente, no puedo dejar escapar a Carlos Sanes sin la pregunta, porque yo estoy preocupado, porque es que no consigo tener el pelo como tú. Este pelo tan lacio, y quería saber cómo te lo haces. Sí, no tengo tiempo ya, peluquería. Yo tampoco. Ya me si ves. Sales del Arenal y te vas al Low, pues ¿cuándo te cortas el pelo? Fui a la peluquería y le dije a la peluquera, mira, tengo que ir a México y llevo aquí un pelo que no puede ser. Y le dije... Le dije, arréglamelo un poco, pero no me lo cortes de largo. Y la tía me quitó un palmo que había un gato en el suelo ahí de pelo. Y dije, ¿este gato es tuyo? Era mi pelo. Y aún así sigue largo. Entonces, pues yo no le hago nada, lo dejo crecer, lo dejo ser el mismo. No hay ningún truco, no hay ninguna marca. No, bueno, lo que procuro es no usar... Para que crezca. No usar estas marcas que experimentan con animales por una cuestión ética, pero ya está, a partir de ahí... Yo creo que las que experimentan con animales son las peores, por lo tanto... Sí. Vamos, hay que decirle a Ignasi que... Si ya no te ha crecido ya como no, a Carlos. Ya no. Que no experimente con animales. Bueno, con animales lo haré. Probaré con alguna siempre te planta. Puedes poner un gato en la cabeza y oye, ver qué pasa. Es una opción. Lo probaremos. Carlos Sanes, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Indie Lovers, en Scan FM. Nada, mucha suerte. Nos veremos en algún festival. Evidentemente, que estaremos ahí. Al final lo sale, sí. Te daremos la chapa. Te daremos que la nos chapa. Escape. Ahora le damos ahora una damos chapa. La ahora chapa. Una okay. Chapa mientras va sonando una canción que ha, precisamente con una colaboración. Sí, ¿de quién? ¿De quién, si no? Ah, de los amigos de... De un amigo. Mejor que suene, No vuelvas a Japón, pues yo volvería, la verdad, pero bueno. Sí. Carlos Annes y Santi Balmes, el amigo de Laura Ramos. En Facebook e Instagram, Indie Lovers Music. En Twitter, Indie Lovers M. Correo electrónico, hola@indielovers.es. Web, www.indielovers.es.